Amigas lectoras, amigos lectores del Fondo de Cultura Económica, ¿cómo están? Me da enorme gusto saludarles. Yo soy Eduardo Limón, jefe de Relaciones Públicas de esta casa editorial, y me da mucho gusto darles la bienvenida a un día más de actividades dentro de las mesas que tenemos señaladas para construir, junto con todos ustedes, habitantes de la República de Lectores, la Semana Armex del Pensamiento y la Literatura. El día de hoy nos da enorme gusto transmitir para todos ustedes la mesa dedicada a un tema de contundente importancia coyuntural: miradas sobre lo imprevisible, el impacto del virus en lo colectivo y en lo individual. Para ello nos acompañan el día de hoy en la mesa y nos da enorme gusto darles la bienvenida. En primerísimo lugar, Luigi Soja, psicoanalista y escritor. Ha llevado a cabo su práctica clínica en Zúrich, en Nueva York y en Milán, donde la realiza actualmente. Se licenció en economía y posteriormente estudió en el Jung Institute de Zúrich, donde además fue profesor entre el 84 y 1993. Fue presidente del Centro Italiano de Psicología Analítica y desde 1998 hasta el año 2001 de la International Association for Analytical Psychology, que agrupa a los psicoanalistas junguianos de todo el mundo. En 2002 y en 2008 recibió el Gradiva Award, un reconocimiento que se otorga en Estados Unidos a los ensayos sobre psicología o dedicados a psicología más destacados. Su obra ha sido traducida a 14 idiomas. En español han sido publicados Drogas, Adicción e Iniciación, La Búsqueda Moderna del Ritual y El Gesto de Héctor, publicado precisamente en el Fondo de Cultura Económica. Tiene Paranoia, La Locura que Hace la Historia, La Muerte del Prójimo y Los Centauros en los Orígenes de la Violencia Masculina. Nos da mucho gusto recibir a Luigi Soja. Luigi, muchas gracias. Gracias. Daniel Feierstein es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET, radicado en la UNTREF, donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio. Es también profesor titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas y director del Observatorio de Crímenes de Estado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus libros se cuentan El Genocidio como Práctica Social, Entre el Nazismo y la Experiencia Argentina, Memorias y Representaciones sobre la Elaboración del Genocidio, Juicios sobre la Elaboración del Genocidio e Introducción a los Estudios sobre Genocidio, publicados todos por el Fondo de Cultura Económica. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Paulina Rivero Weber, especialista nacida en la Ciudad de México, que estudió filosofía en la UNAM, donde llevó a cabo estudios de maestría y doctorado, ambos en filosofía, estaba convocada el día de hoy a esta mesa. Lamentablemente, por cuestiones que atañen a su salud, no puede presentarse el día de hoy con nosotros, pero desde aquí le mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento igualmente por su disposición para participar en esta mesa, salvo por este tema que naturalmente no estuvo en su control. Gracias, Paulina Rivero Weber. Queda a cargo de la coordinación de la mesa Héctor Pavón, licenciado en Ciencias de la Comunicación y editor jefe de la revista cultural Eñe de Clarín. Durante 6 años produjo el programa Vía Libro en Radio Nacional, ha trabajado en el Diario Popular y La Nación y colaborado con diversos medios nacionales y extranjeros, ha dado clases de periodismo de investigación y de investigación cultural, realizó informes especiales para Transparencia Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Relatoría de Libertad de Expresión del mismo organismo. Entre sus títulos publicados tiene El 11 de septiembre de 1973, Los intelectuales y la política, El combate por las ideas y, junto con Mercedes Esquiaga, Todo lo que necesitas saber sobre Leonardo da Vinci en el siglo XXI, publicado en el año 2019. También ha participado en diversos volúmenes colectivos sobre periodismo y ha coordinado libros como José Pablo Feynman y Horacio González, Historia y Pasión, entre muchos otros. Héctor, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros como parte de la Semana Armex. Muchas gracias. Bien, pues los dejo. Arrancamos esta mesa que ya suena, ya se ve que será enormemente interesante, entre otras cosas, ya lo mencionábamos, por la contundencia de lo coyuntural. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Héctor. Bien, muchas gracias a ti. Bueno, estamos aquí para, bajo un título abarcador e interesante, precisamente por esta coyuntura que estamos viviendo
y que es Mirada sobre lo imprevisible. Justamente una palabra impredecible que nos ha marcado mucho en esta, en este largo paréntesis, en este largo tiempo excepcional, que bueno, que ya tiene más de un año y que nos ha cambiado la vida a todos, realmente. De hecho, esto podría ser una reunión presencial, estar juntos en, un, en una mesa, y bueno, lo hacemos a través de esta tecnología a la distancia. Y bueno, la pandemia, el coronavirus, el COVID, nos han cambiado la vida, y para empezar quería preguntarles a ambos, ¿cómo calificaría en este momento esta pandemia, esta crisis? ¿Es sanitaria? ¿Es política? ¿Es social? ¿Es cultural? Todo eso junto, ¿qué les parece, digamos? ¿Qué palabra ustedes le pondrían a esta pandemia? La pandemia en sí misma no es previsible. La conducta de las masas, o mejor, de la muchedumbre, porque creo que se diga masas cuando hay una coherencia, ¿no?, en la masa, una dirección, se puede ver también como continuación de cosas que ya estaban, sino simplemente se vuelven peores. Por ejemplo, como se anticipaba, la paranoia en su lado colectivo seguramente crece, y crece particularmente porque todos necesitamos, se olvida, ¿no?, desde una perspectiva psicológica, necesitamos amigos, esto es casi un poco sentimental, ¿eh? Pero necesitamos también enemigos para descargar nuestras tensiones, nuestras culpas, nuestros errores, ¿no? Y entonces hay lo que los antropólogos llaman el chivo expiatorio, ¿no? No ingresamos en los rituales, la antropología, las reconstrucciones. Lo que estaba subrayar ahora es que el descargo de la tensión y el mecanismo psíquico instintivo de todos, de cada cultura, requiere una personificación. El enemigo invisible, ¿dónde está? ¿Qué es, ¿no? Entonces el virus, se crean, nacen grupos que dicen que el virus no existe. Es una creación de los chinos, de Trump, de lo que quieres. Lo que importa es tener el dedo en una dirección y personificar, ¿no? Subrayo esa realidad muy sencilla desde una perspectiva psicoanalítica. He pasado medio siglo con los sueños de pacientes, y los sueños, es decir, la producción a un nivel instintivo, sin censuras, ¿no?, de nuestra mente, es casi siempre personificada. Encontré una o dos personas en 50 años que tienen sueños donde no hay cuasi personas, ¿no? Solo. Entonces, esto es una necesidad de cada uno. Lo que algunos, como decir, los paranoicos peligrosos, los líderes paranoicos, a veces no son tan inteligentes, al mismo tiempo no son tan estúpidos, desafortunadamente, pero saben que la mente humana requiere la personificación. El principal obstáculo, creo, en Alemania en los años 20,
era la inflación, que es un enemigo invisible, ¿no? Como, no es tan fácil tomar un país hablando de la lucha contra la inflación, pero de la lucha contra la conspiración de seres humanos, es decir, de los judíos, es mucho más fácil. Y es la prosecución de siglos de manifestaciones de racismo, nacionalismo, antisemitismo, etcétera, etcétera. Y algo, de alguna manera, disculpa la simplificación, algo muy similar pasa con el virus, ¿no? El virus no se ve, uno tiene que crear una conspiración de gente que sembró el virus en todos los países. Esto fue escrito, por ejemplo, ya en el probablemente la primera novela de la literatura italiana, creo que en español sea Los novios de Alessandro Manzoni, ¿no? Y Promessi Sposi, que describe la peste de Milán en el siglo XVII, y que era una de las recurrentes pestes, ¿no?, que empezaron en el siglo XIV. Entonces, de todos modos, claro que tenemos Gerardo, así que nos hablan de la asociación entre las epidemias, el chivo expiatorio, el racismo, el antisemitismo y otros sacrificios humanos. Porque necesitamos los humanos como, otra vez, amigos, amores y como enemigos. Esto es para decir algo del cual he hablado y que me parece reaparece, para no limitarme a lo que ya he dicho en mi libro Paranoia y otras cosas, que más o menos fue correcto. Déjeme decir algo en el cual hizo un error espantable. En las primeras entrevistas en marzo pasado, radio, televisión y así, hacía chistes porque había algunas declaraciones del Ministerio del Interior italiano, etcétera, etcétera, que Italia decrece excesivamente desde una perspectiva demográfica, no solo económica, esto es normal como en Argentina, pero también demográfica, ¿no? Y bueno, cuando uno tiene un trabajo como el mío, ve que pacientes de buena salud, bellos, que tienen plata, tienen todos y tienen la mujer o el novio o así, o todo, en suma. Y no hacen estas cosas que los humanos siempre hicieron. Pero en el siglo XXI está cayendo, ¿no? Es increíble. El siglo XX fue de liberación de la sexualidad. Ahora hay demasiadas distracciones, está cayendo. Y incluso un ministro italiano se preocupaba. Y entonces digo, ahora que la gente está cerrada en casa con la pandemia, estas parejas, ¿no?, que siempre regresan a su casa a medianoche y dicen al psicoanalista, sí, pero no tengo tiempo, ¿no?, para hacer el amor, para hacer otras cosas, no, pero el amor. Ahora están en casas, van a... era en marzo, dentro del año 20 van a nacer muchos italianos. No, fue un error. El ser humano, y no creo solo el italiano, es demasiado complicado y demasiado neurótico, desafortunadamente. Bien. Quizás, Héctor, retomo
tu pedido de qué palabra por ahí podría definir. Yo creo que un término interesante para pensar es el término catástrofe, ¿sí? En términos de dar cuenta de muchos elementos. Primero vos preguntabas, bueno, si es sanitario, si es político, si es social, incluso podríamos decir si es ético, y diría que involucra todas esas dimensiones. Y catástrofe en términos no solo de este elemento imprevisible, sino del nivel tanto de muerte como de destrucción del lazo social que ha generado esta pandemia. Digo, en muchas de nuestras sociedades, Argentina es una de ellas, ha habido un nivel de muerte anual del que no hay registro en la historia argentina, ¿sí? Esto es tener cerca de 100.000 muertos en un año, no nos ha ocurrido en ningún otro proceso histórico, ¿sí? Y me parece que en este sentido pensar como catástrofe nos puede servir para tomar en cuenta los tipos de respuesta de la humanidad en relación a fenómenos catastróficos, ¿no? Que creo que ha costado comprender, cuanto menos en el mundo occidental, esos modos de respuesta, que bueno, que Luigi trabaja muy bien en algunos otros procesos históricos que hemos vivido, en su libro sobre la paranoia, que podríamos pensar, bueno, esas dos respuestas clásicas han tenido que ver con formas de negación y naturalización, ¿sí? Y por otro lado, con formas de proyección, que es esto que mencionaba Luigi en relación al rol de la paranoia, ¿no? Paradójicamente, no se asumió este carácter catastrófico, incluso hasta hoy. Entonces, muchas de las respuestas occidentales estuvieron al servicio, podría decir, de impedir el pánico, de impedir, de intentar normalizar la situación. Y hubo una sobreestimación de ese pánico y una subestimación del rol dañino, tanto de la negación como de la proyección, como clásicas respuestas humanas ante la catástrofe, ¿no? Entonces, me parece que ahí pensar en una clave de catástrofe nos puede aportar herramientas para entender el momento pandémico, pero sobre todo también para entender el momento post-pandémico, en el momento que comience a llegar, que no es hoy, ¿sí? Pero que quizás, con suerte, podría comenzar a llegar en un tiempo y donde muchas de estas tendencias se pueden hacer más graves, porque las lógicas paranoicas han sido tan o más fuertes en la post-catástrofe que en la catástrofe, en el modo de saldar las consecuencias de dolor y sufrimiento que deja una catástrofe en una sociedad. Bien. Bueno, la sociedad, la humanidad, soportó una primera ola de la pandemia, una segunda, en algunos lugares del mundo una tercera, y hasta en Japón escuché que hablaban de una cuarta ola. O sea, ¿cuánto se puede aguantar, no? Digamos, o sea, y eso viéndolo tanto desde el lado psíquico como desde el cuerpo y también desde la comunidad. Aparece la vacuna, que es como un comienzo de sanación, pero todavía hay que seguir esperando. Digamos, ¿ustedes qué creen? Digamos, o sea, ¿cuánto podemos esperar? Y por eso hacía esta distinción, ¿no? Entre lo psíquico, entre lo corporal y entre lo comunitario. A ver, yo quizás tomaría dos temas, ¿no? O sea, que es, primero, ¿por qué se dio esta continuidad en el tiempo? Y después, quizás, ¿a cuánto podemos esperar? Que quizás también pueda aportar más Luigi en esa dirección, ¿no? Pero yo diría, esto se reitera y tiene distintas olas porque, como una especie de novedad, diría, en la historia, fue derrotado el principio precautorio. Esto es, una tremenda confusión social y ética ha llevado a no tomar los recaudos y cuidados que había que tomar en relación a la aparición de un virus nuevo, ¿sí? Que es un poco la característica de esta pandemia, y a priorizar ese principio precautorio que algunas sociedades priorizaron, gran parte de Oriente, que lograron hacer desaparecer la circulación del virus. Y su transformación y la aparición de las nuevas olas tiene que ver con haber dejado circular masivamente el virus en medio planeta, Estados Unidos, Brasil, gran parte de Europa, en general,
casi toda América Latina, son los lugares donde se han ido creando, India incluso, donde se han ido creando estas nuevas variantes producto de la mutación del virus, que surgen porque se permitió que el virus circulara. ¿Sí? Con lo cual, esto es un primer tema para entender, o sea que si no, esto hubiese tenido una duración mucho menor, ¿sí? Porque este virus no vive mucho, con lo cual, si las restricciones se hubiesen implementado, como se implementaron en Australia, en Nueva Zelanda, en Vietnam, en China, en Corea del Sur, en una cantidad de sociedades, este problema no existiría hoy, ¿sí? La mutación se vincula a que se haya derrotado al principio precautorio. La pregunta es, bueno, ¿cuánto se puede sostener? Bueno, es muy difícil, porque claro, en la medida en que esto continúa, una medida que puede ser sostenible un mes o un mes y medio o dos meses, se hace totalmente insostenible si hay que mantenerla en el tiempo un año o dos años o tres o cinco, porque implica ya no una medida, podríamos decir, temporal, sino una transformación cuasi definitiva de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Creo que eso va a generar muchísimo más odio, es mucho más inviable, no solo a un nivel económico que podrían estudiarse fórmulas, sino a un nivel social y psíquico, ¿no? Y político. Y entonces me parece que, bueno, esto nos genera una encrucijada muy compleja, ¿no? Porque es haber aceptado la derrota de ese principio precautorio nos pone en una situación muy difícil para poder recuperar la importancia del principio precautorio, que es que hay que imaginar el peor escenario y hacer las acciones posibles para que ese peor escenario no ocurra. Sí, pero esto fue derrotado en gran parte de nuestra sociedad, es producto de un modo de subjetivación, ¿no? Producto de la hegemonía neoliberal en el modo de construir subjetividad, que ha impedido entender la importancia del aplazamiento, ¿no? La importancia de la norma, ¿sí? Algo que, bueno, que Luigi trabaja muy bien en un trabajo como El gesto de Héctor, ¿no? Pero puede entender que la norma es constructora de lazo social, ¿sí? Eso fue muy quebrado en este año o año y medio de pandemia, porque venía siendo quebrado desde varias décadas antes. Bien. Puedo añadir dos cositas, entonces. Estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Absolutamente. Decimos desde una perspectiva psicológica, me parece interesante subrayar el hecho que la pandemia y la línea de resistencia, desafortunadamente tardía, ¿no? De casi todos los gobiernos occidentales, hace crecer algo que ya había y que es el peor, o por lo menos el nuevo síndrome psicopatológico del siglo XXI, y que creo en español se diga como en italiano, en inglés, el síndrome de retiro. Es decir, los jóvenes que han estudiado y aún si han sido perfectos en sus estudios, etcétera, no logran subir a la vida, ¿no? Se quedan en casa, particularmente los varones, ¿no? Es interesante que las nuevas patologías afectan más el cuerpo en las chicas y más el, no sé cómo se diga, me parece retórico, pero el coraje para los varones, porque hay demasiada competitividad, otro resultado seguramente de la sociedad hiperliberista, ¿no? Una competitividad por razones fundamentalmente del modelo económico, dice. Y entonces hay una gran cantidad, ¿no?
empezó en Oriente. Eso es interesante, empezó en Japón y en China. No se sabe exactamente, pero en China, en las partes desarrolladas de China, es enorme, millones y millones. En Italia se habla de 100.000, 200.000, así, números bastante importante y que crece, ¿no? En el norte de Europa llegó antes, etcétera. El retiro, por todos modos, fue impuesto por razones sanitarias y ahora que se abre la sociedad, hay muchos que se quedan retirados. Entonces, parece que la cantidad de retirados ahora creció, ¿no? Bastante. Está temprano, no sabemos cuánto, pero seguramente creció en todo el mundo y en Italia los servicios sociales, psiquiátricos, etcétera, están ahora casi acabados bajo una ola de padres más que de jóvenes, así, de pánico, que es un crecimiento, pero de un pánico preexistente, ¿no? Y a mí, como segunda observación, no sé cuánto vosotros estáis de acuerdo con eso, pero me impacta el hecho que el típico quasi objeto de proyección negativa de Occidente, como Daniel habló de Occidente, es decir, China, porque va a ser en los años 30 la primera potencia mundial económica y quizás militar incluso, ¿no? Y porque es demasiado diferente, no es Rusia, ¿no? Es un enemigo histórico, ahora se volvió casi en un modelo, porque fue el más grande país afectado, el primero, pero en lo mismo tiempo el país que reaccionó de manera mejor. Claro, mejor Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda son dos islas, hay un sistema sanitario, ¿no? Muy bastante de tipo escandinavo, ¿no? Muy funcional. China logró, y entonces esto me deja una cuestión en mi cabeza, en la cabeza de nosotros occidentales y críticos, sea psicológicos, sea políticos. Bien. En todo este tiempo hubo dos o tres frases que han sido muy repetidas, que después fueron desapareciendo. Una era, vamos a salir mejores después de esto. Y además no era solamente, pasaba en Argentina, pasaba en Italia, pasaba en muchos lugares de América, se repetía esto. Otra era, estamos todos en el mismo barco. La solución es comunitaria, o sea, como diciendo, o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Después esas frases fueron desapareciendo naturalmente, de algún modo, pero todavía queda como un espíritu de eso, me parece. Quería preguntarles si... Por ahí todavía falta, por supuesto, para que termine esta situación, pero hay algunas conclusiones al respecto. Si pueden ver algún balance positivo, ¿no? Tanto desde lo psíquico, desde lo comunitario, desde nuestra sensibilidad, de nuestra solidaridad. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo están viendo? Digamos, ¿qué evaluación parcial se podría hacer de nosotros, ¿no?, frente a esta pandemia? No se me ocurre, Héctor, si hay una evaluación universal. Me parece que ahí ha sido muy distinto sociedad a sociedad, ¿no? Entonces, por ahí hablo un poco
de América Latina en contrapunto con algunos otros países, y quizás Luigi nos pueda dar una imagen de Europa o de otros lugares. En América Latina, esas expresiones, te diría que fueron siendo reemplazadas por otras que eran contrarias, digamos, ¿no? Por lo menos en Argentina empezamos esta pandemia con una actitud de enorme solidaridad, ¿sí? De muchísimas organizaciones realmente trabajando, sobre todo en las barriadas populares, con un nivel de compromiso y de entrega enorme, con esta convicción de estamos en el mismo barco, la salida es comunitaria. Y yo diría que la defección, de alguna manera, de la iniciativa estatal, de su rol de cuidado a partir de mayo, sumado a la grieta política, generó que las expresiones fueran las contrarias. Esto es, vivimos la cuarentena más larga del mundo, las restricciones no sirven para nada, que nos tienen encerrados sin motivo, todo este tipo de cosas que son las que impidieron el desarrollo de ese principio precautorio. Si de pronto, cuando mirás en otros lugares, ves que esa mirada comunitaria tuvo mucho más sostén y continuidad, y por eso decíamos que lugares tan distintos como Nueva Zelanda, Vietnam, Venezuela, Cuba o China han tenido una respuesta que ha implicado dejar un poco atrás esta situación, entendiendo algunas medidas fundamentales, por ejemplo, algo que no pudimos implementar todavía en la Argentina y en gran parte de América Latina, es el control obligatorio de los viajeros internacionales. El virus entra por los aeropuertos y, sin embargo, esto es algo que tiene clarísimo medio mundo y que nosotros seguimos sin poder controlar, porque parece que poner normas a los sectores acomodados, que son los que se desplazan más, es algo inimaginable en el estadio actual del capitalismo tercermundista, podríamos decir, ¿no? Y esto me parece que es complicado para lo que preguntabas. Bueno, ¿cómo vamos a salir? Mi percepción es que en la sociedad argentina, menos que logremos hacer algo que todavía se puede hacer, estamos saliendo peores, porque el balance que queda es que cada uno ante esta pandemia se enfrenta solo, hace lo que puede, trata de protegerse como puede, y que los modos de asistencia comunitaria o la presencia del Estado tienden a decaer, salvo en lo que hace al plan de vacunación, digamos, ¿no? Que es lo que por ahí, por lo menos en Argentina, se ha sostenido con fuerza, con inteligencia, que genera mucha alegría, que genera mucha cooperación. Pero es algo que se está jugando, ¿no? Yo diría que no está terminado, tuvo un momento de enorme cooperación, luego un momento de mayor individualismo, y habrá que ver cómo evitar esta posibilidad y esta tendencia a la proyección y a la paranoia, que podrá construir el enemigo chino, podrá construir el enemigo judío. Digo, el antisemitismo ha vuelto a circular con bastante fuerza en relación a la pandemia, pero que, bueno, que es el desafío que nos viene por delante, ¿no? Ahora, no sé, por eso es interesante escucharlo, Luigi, bueno, cómo ha sido este balance en los países europeos, ¿no? Que hicieron un ciclo quizás un poco distinto. Claro. Bueno, lo que pasó en general, sumarizando ese año y medio de pandemia, es que finalmente funcionó una cooperación europea. En ese sentido, hubo algo, y era la única solución, ¿no? De emitir préstamos grandes y hacer circular mucha plata. Y Italia es el país que va a recibir más plata que todos, 750 mil millones de euros, ¿no? Y es una cantidad increíble. Y no había estas transferencias entre países europeos antes. Y cómicamente, casi, el otro resultado es que tenemos en Italia un gobierno fuerte. Decimos representante
en buena medida de las fuerzas del mercado, etcétera, el Draghi, ¿no? Un banquero muy competente, pero por lo menos que tiene la fuerza de hacer una gran cantidad de inversiones. Italia es un país entre los países ricos, pero casi no hace inversiones y tenemos las carreteras, los puentes importantes, ¿no? En el medio de Génova, de una de las más grandes ciudades. Y esto va a permitir, porque los políticos antes estaban demasiados políticos, demasiados partidos y demasiados condicionados todos para moverse a la encuentra de sus, lo que en norteamericano se dice constituencies, ¿no? Los donde llegan sus votos, ¿no? Draghi no tiene esta necesidad y puede permitirse de hacer una política político-económica que es en medio quizás entre las democracias tradicionales y demasiado fragmentadas y algo decía de un modelo chino con un gobierno muy fuerte que puede también pero contrastar la pandemia, ¿no? Eso lo permite inversiones en el sistema sanitario que está casi colapsado. Esto fue una de las razones de la enorme cantidad de muertos en Italia también, ¿no? Esto es bastante interesante, sí, cómo impacta en una dirección u otra. El cómico es que en Israel había un cuasi dictador y ahora van a tener un gobierno no estable, totalmente fracturado, ¿no? Se ve así. Pero bueno, hay reacciones diferentes que quebran los equilibrios tradicionales también en la política y en la sociedad. Quizás si podemos esperar algo de nuevo. No sé, pero desde una perspectiva política hay novedades de todos tipos, seguramente también malas. Bien. Luigi, te quería hacer una pregunta en particular. Por supuesto, Daniel, puedes participar de esto, pero que hay un concepto de Luigi que es la infección psíquica, ¿verdad? Quería preguntarte si esta pandemia también lo trajo o lo profundizó, o cómo incidió en la sociedad en la que vos conocés, o digamos, si podemos hablar también de otros escenarios. ¿Cómo llegó esta infección psíquica y qué efectos está teniendo? Me parece que esto también funcionó como medida acelerante de generaciones que ya existían y que siempre han existido, ¿no? Por ejemplo, de teorías de conspiración. Típicamente muchas explicaciones del origen del virus son incluso no políticas, ¿verdad? Incluso los más populistas, los más primitivos de los movimientos políticos no fueron, me parece otra vez paranoico decir han sido los populistas, los de extrema derecha. No, porque prácticamente ningún partido, ningún grupo oficial fue algo generado en el, ¿cómo se dice?, en el vientre profundo de la sociedad, ¿no? Como creo, he tratado eso en algunos capítulos de paranoia. Por ejemplo, en las guerras no se escucha más las voces oficiales, ¿no? El historiador francés Marc Bloch
decía, ¿no? Hay las, se dice en español también, las voces, ¿no? Los rumores, ruidos. Lo interesante es que en las diferentes lenguas son como alucinaciones auditivas, ¿no? Y decimos, los profanos no saben, creen que las alucinaciones verdaderas, psiquiátricas, sean visivas, ¿no? Son sustancialmente auditivas, ¿no? Y bueno, se dice, ¿no? Y en la guerra hay siempre voces porque no se cree al boletín oficial, ¿no? Había un proverbio, nació un proverbio en las Fuerzas Armadas francesas que decía, todo puede ser verdad, a la exclusión de lo que dicen los boletines militares, ¿no? Del comando. Lo que era bastante verdad, ¿no? Típicamente. Y no necesitas, no sé, Italia en el fascismo, era típicamente todas mentiras, pero también los regímenes democráticos. En la pandemia fue una, y se queda una situación de alarma que genera un crecimiento de esas teorías, cosas que nacen verdaderamente en buena medida de manera espontánea, ¿no? El ánimo humano puede producir bondad y monstruos, ¿no? Y monstruosidades, demonios. Bien. Daniel, quería preguntarte, por esto que vos trabajás, que es los mecanismos de defensa, y quería preguntarte, ¿qué mecanismos de defensa colectivos se han activado en este tiempo para tácticas, estrategias, para resistir el tiempo de la pandemia y todas sus consecuencias? Bueno, sería de análisis distintos, ¿no, Héctor? Porque por un lado, yo cuando hablaba de los mecanismos de defensa estaba más vinculado a mecanismos de defensa psíquicos, esto es, a formas por las que intentamos protegernos de un montante enorme de realidad, digamos, ¿no? O sea, cómo hacer para que esa realidad no ponga en cuestión nuestra subjetividad. Ahora, lo que vos preguntabas es otra cosa que es interesantísima también y podemos usar el mismo concepto, pero en otro sentido, que es bueno, cómo socialmente se establecen mecanismos para intentar confrontar con esta situación. Y en ese sentido me parece que es lo que más está en juego en el presente y que un poco trato de conectar esos dos niveles en pandemia. Cuando trato de pensar, bueno, cómo juegan emociones que tienen mala prensa hoy, como la vergüenza, como la culpa, en la posibilidad de poder constituir otro modo de construir lazo social, ¿no? Esto es, por eso te mencionaba al principio de la pandemia, que me parece que fue muy interesante y que sigue teniendo continuidad hoy, lo que fue el involucramiento de las organizaciones con capacidad de llegada territorial ahí donde no llega el Estado, ¿no? Esto es los curas villeros, los comedores populares, las bibliotecas populares, distintas organizaciones que lo que trataban era de construir la importancia de los lazos de cooperación ahí donde el Estado no tiene mucha llegada o no tiene mucha confianza de la población. Creo que hubo dos problemas que complicaron en esta posibilidad de construir formas de enfrentar la pandemia. El primero es que esta dificultad en construir normas de cooperación para enfrentar una catástrofe sanitaria tuvo que ver con la falta de credibilidad en la palabra pública, que fue minada durante muchos años, más o menos justamente, quizás uno diría, bueno, con cierta justicia, pero que hace que se vuelva difícil reconstruir esa credibilidad y se requiera otras organizaciones que quizás tienen más confianza en determinados territorios para poder colaborar con la construcción de esas acciones, ¿no? Y esto fue importante y creo que es una herramienta a recuperar de la experiencia argentina y latinoamericana, ¿no? Ahora, por otro lado, hubo un crecimiento las últimas décadas de un relativismo
tanto epistemológico como moral, podríamos decir, esto de que cualquier palabra vale lo mismo, esta idea de abandonar quizás una mirada más sólida sobre la disputa alrededor de la verdad, que me parece que no nos ayudó, ¿sí? Porque en este sentido le dio mucho basamento a todas estas miradas conspirativas, ¿no? A toda esta... este intento, que es una forma, eso constituye también un mecanismo de defensa. Lo que pasa es que constituye un mecanismo de defensa muy dañino, tratar de sacarnos la frustración, el odio, el dolor, el enojo, encontrando a alguien en quien descargarlo, ¿no? Y que me parece que es el gran desafío del presente, es este, si vamos a lograr apostar a formas de reconstrucción donde tienda a primar la cooperación, donde podamos recuperar el valor de la vergüenza, de avergonzarnos por haber hecho mal a alguien, el valor de la responsabilidad como la necesidad de dar respuesta a aquel que sufre, o si va a tender a primar poner el odio afuera y encontrar a alguien en quien abatir ese odio, digamos, ¿no? Encontrar a alguien a quien podamos echarle la culpa en lugar de poder revisar nuestra culpa y entonces redirigir ese odio. Que me parece que es una de las cuestiones de mayor preocupación en este momento, ¿no? ¿Cuál de esos mecanismos va a tender a primar? Me parece que, por suerte, no es algo que esté resuelto. Es algo que vamos a ir resolviendo todos en el curso de estos años que vienen, ¿no? Hacia dónde se irá orientando en cada sociedad la respuesta ante la catástrofe, ¿no? Claro. Bien. Quería preguntarles también a ambos por qué papel, qué lugar han tenido los intelectuales en este largo año que estamos viviendo, si son escuchados, si son buscados. O sea, hemos leído algunas definiciones muy tempranas de Zizek, de Byung-Chul Han, de Giorgio Agamben. Fueron cuestionadas, fueron discutidas, y pero también hay como, más allá de lo que hayan dicho, yo entiendo y veo que muchos esperamos, ¿no? Una palabra, por ahí esperamos, no sé, una palabra optimista cuando no, por ahí es temprano para tenerla, pero le reclamamos a los intelectuales, a los filósofos, a los cientistas sociales, a los psicoanalistas, a los narradores también, que nos den por ahí algo, no sé, una palabra de aliento, tal vez. ¿Ustedes cómo lo ven? De un lado y del otro lado de la escena. Es una pregunta peligrosa, porque me parece que la respuesta que no pertenezca a la posverdad, que sea todavía en el ámbito de la verdad, sea bajo otra vez. Siempre me parece un mínimo se queda más quizás en países como Francia, como quizás Argentina, pero el papel de los intelectuales. Y por todos modos, no es el problema, es que la comunicación se hizo tan rápida que lo que tienes que decir como intelectual, como decimos, experto de algo, tienes que decirlo en 3 minutos. Y se olvida, hago un ejemplo, en la misma mesa redonda de la televisión, ¿no? Donde generalmente los invitados son personas ricas o bellas, okay, y no tan necesariamente intelectuales o casi el contrario, pero... en la misma mesa redonda es difícil lograr a la conclusión y tener el hilo. Claro, si abres, no sé,
el BBC o el segundo canal alemán, etcétera, hay todavía posibilidad, pero en la mayoría de las televisiones, que se queda el principal medio para los adultos, y el smartphone se volvió en una mala copia de concentración de mensajes agresivos y de miedo, porque la mayoría de las reacciones están originadas en un miedo. Puedo hacer una referencia, por ejemplo, me acuerdo ahora de hace algunos años hubo muchos ataques de los extremistas islámicos en Europa, ¿no? Y bueno, como había hablado de paranoia colectiva, un par de veces me invitaron también a la televisión y había siempre, no solo intelectuales, decimos el representante del ciudadano medio que decía: desde que he leído que hay estos ataques terroristas, me quedo en casa, ¿no? Y me acuerdo una vez tuvo la ocasión de decir: bueno, no, uno tiene que quedarse a sí mismo y tener informaciones sobre estas cosas monstruosas. Y usted lee, por ejemplo, el Observatorio Europeo del Terrorismo, ¿no? Y el señor que había decidido, no lo leo, digo, es muy interesante. Y lee que dice, ¿no? 300, me parece, 200 muertos en Francia, ¿y cuántos en Italia? Y en Italia se quedó en algunos años cero, simplemente cero, ¿no? Pero la gente tenía la convicción que estaban amenazados por el terrorismo. Y después aproveché para decir, hay otra organización europea, hablamos siempre críticamente de las instituciones europeas, pero algunas brindan informaciones interesantes, ¿no? De la Environment Agency, European Environment Agency, ¿no? ¿Usted sabe cuántos muertos mueren cada año por la mala calidad del aire, ¿no? Y él no lo sabía, y son casi 500,000 en Europa y más que 80,000 en Italia. Entonces decía, señora, no salir a la calle porque hay un enemigo, ¿no? Típicamente decía, un enemigo muy peligroso, ¿no? Que se llama polución del aire, pero no es personificado eso también, ¿no? Entonces todos necesitaban el terrorismo y necesitaban una razón para no salir a la calle. Claro. Bueno, un sí. Cuento de hadas, pero es verdad, ¿no? Me pasó. Es como decía Luigi, una pregunta difícil la que hacías, pero por ahí distinguiría, Héctor, en lo que es lo que podríamos llamar un intelectual orgánico o en lo que se ha convertido el intelectual los últimos 30, 40 años y que es muy distinto, digamos, ¿no? Porque me parece que y eso lo trabaja muy bien Perry Anderson, esta transformación de la figura del intelectual, que una cosa es una construcción de pensamiento al servicio o en conexión con distintas organizaciones sociales que actúan. Y otra cosa es el intelectual suelto, este que va a los medios de comunicación, ¿sí? Y entonces tu pregunta, ¿qué rol jugaron? Yo diría, y en el caso de quienes se articularon con gobiernos, con organizaciones sociales, con distintos grupos de trabajo, creo que hubo la posibilidad de aportar distintas miradas más o menos enriquecedoras. Ahora, esa intervención más mediática, más televisiva, fue bastante pobre, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, en el sentido de mucho narcisismo, diría, mucho
intentar que la pandemia ratificara las miradas previas, que en muchos casos vos mencionabas, alguno quizás, bueno, es un compatriota de Luigi, ¿no? Pero en casos como el de Giorgio Agamben ha sido muy irresponsable, digamos, ¿no? En el sentido de realmente tratar de ratificar sus trabajos previos, valiosos algunos de ellos, en una situación totalmente distinta y con la idea de esto de una invención de una pandemia que hizo enorme daño porque conectó muchísimo con las teorías conspirativas, con las miradas negacionistas, ¿no? Y me parece que esto circuló mucho, quizás no con tanto nivel de daño, pero en muchas miradas, a las que les costó entender esto de la novedad, digamos, ¿no? O sea que cuando irrumpe un hecho de estas características, el objetivo no es tratar de ratificar a ver si lo que vos venís pensando se justifica en esta situación, sino tratar de entender la nueva situación. Y que este es un rol importante de un intelectual, pero que es difícil hacerlo sin conexión con organizaciones, ¿no? Esto es sin esto que decíamos de pensar la figura de ese antiguo, por pensar hasta mediados del siglo XX, incluso los años 50, 60, ese intelectual más orgánico, ¿sí? O sea, al sector que fuera, no sé, un Sartre, pero también un Raymond Aron, pero digo, figuras que estaban engarzadas en la disputa política de su época, ¿no? Bien, Daniel, Luigi, así como la pandemia es interminable, podríamos tener un diálogo interminable porque es un tema que en definitiva es muy rico y tenemos tanto para preguntar y ustedes para decir que podríamos seguir. Pero bueno, por hoy vamos a terminar aquí esta mesa de miradas sobre lo imprevisible. Le mandamos un saludo muy fuerte, muy grande a Paulina Rivero Weber, que no pudo estar, pero que valoramos sus aportes en este tema. Y bueno, vamos cerrando esta mesa y les agradezco muchísimo. Realmente sus lecturas, sus aportes, sus libros son fundamentales para todos nosotros. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y un placer y un orgullo estar aquí con Luigi, a quien sigo hace años en mis lecturas. Así que, un placer. Gracias. Y el año 22 vuelvo a Argentina y sería muy, por favor. Muy bueno. Sí, sí, sí. Gracias. Listo. Gracias a ustedes. Ha sido una mesa realmente interesante. Muchos temas se nos quedan para reflexionar sobre ellos. La respuesta comunitaria a la que se refería Daniel, o la respuesta en todo caso, justo la de la comunidad. El concepto interesantísimo de la infección psíquica a la que se refería Luigi. En fin, Héctor, queremos agradecerte mucho y agradecer a todos ustedes participantes en nuestra mesa de miradas sobre lo imprevisible. Luigi Soja, Daniel Feierstein, maestros, muchísimas gracias. Héctor, a nombre del Fondo de Cultura Económica, de verdad que ha sido un honor y agradecemos mucho su tiempo y su erudición para poder tratar acerca de estos temas tan necesarios. Muchísimas gracias a todos ustedes y queda la invitación para que nos continúen, nos acompañen, continúen acompañándonos en las mesas que aún nos restan de la semana ARGMEX. El día de mañana tenemos una, ya se nos antoja, será muy interesante, sobre feminismo, la alerta feminista en Latinoamérica. Alerta feminista en América Latina, desafíos de la región, igualmente a las 18 horas Ciudad de México y a las 20 horas Buenos Aires. También tendremos el sábado Voces Poéticas de México y Argentina, una gran selección de personalidades que nos leerán poesía, igualmente 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 20 horas en Argentina. Y finalmente el domingo 27 cerramos con la mesa de novela negra con Imanuel Canellada, Juan Sasturain y Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. Por hoy es todo. Muchísimas gracias a nuestros especialistas, a nuestros participantes y muchas gracias a ustedes, lectoras, lectores que nos han acompañado, que nos ayudan a enriquecer la República de Lectores. Semana ARGMEX. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.